Hola amigos televidentes, mi nombre es Mayra Elizondo Barrantes, soy propietaria y directora de la Escuela de Artes Culinarias Cocina Familiar, ubicada en Villa Ligia del supermercado Copeagri. Son 100 metros al norte y 25 metros al oeste. Para mí es un honor poder servir a este canal generaleño de gran prestigio como lo es TV Sur Canal 14. Para iniciar este programa les voy a preparar una bebida refrescante a base de una limonada con hojas de hierbabuena para que brindemos y festejemos la apertura de esta sección de cocina que les he preparado con mucho cariño. Les voy a hacer dos versiones, una para niños y otra para adultos, la de niños sin alcohol y la de adultos con alcohol, que para adultos generalmente el adulto le llama el mojito. Entonces, la bebida para niños es una bebida refrescante y la del adulto es el mojito. Para preparar este cóctel para niños, que la bebida saludable, con ese nombre lo preparé, bebida saludable o refrescante de hierbabuena, voy a necesitar 2 tazas de agua, media taza de azúcar, media taza de hojas de hierbabuena y voy a necesitar 1/3 de jugo de limón. Lo vamos a hacer licuado, entonces vamos a tomar la licuadora y vamos a colocar primero el hielo. Vamos con el hielo. Entre más hielo tiene es mejor, porque va a quedar, ojalá que quedara frozen. Queda frozen, que queda como un granizado, que quedar así, ojalá quedara así, porque a los chiquitos les gusta mucho las bebidas que parezcan como granizados. Entonces para ellos sería especial que les quedara frozen con bastante hielo. Para eso tiene que tener bastante hielo. Después del hielo vamos a utilizar las 2 tazas de agua. Luego de las 2 tazas de agua vamos a necesitar 1/2 taza de azúcar, 1/2 taza de hojas de hierbabuena que ya están bien limpiecitas están, ya ellas están limpiecitas, y le vamos a poner 1/3 taza de jugo de limón. Estos son los ingredientes que lleva el cóctel. Luego yo vengo, lo llevo a la licuadora y lo vamos a batir. Ya lo tenemos listo, vamos a servirlo. Yo tengo acá el vaso donde se va a servir, que una regla que hay es que la decoración que nosotros le pongamos al vaso vaya siempre marcando la 1. El reloj es 12, 6, 3 y 9, entonces que esté marcando la 1. Que esté marcando la 1, ahí, marcando la 1, es donde va a estar siempre la decoración. Entonces venimos y colocamos, no debe llegar hasta arriba, debe quedar un centímetro más o menos, medio centímetro a un centímetro para que la bebida quede. Entonces, esta sería la bebida para personas como niños, o personas que no pueden tomar licor, esta sería la bebida. La pajilla debe ser metálica, no debe ser de cartón ni de plástica. Ahora por higiene y por todo para evitar accidentes es que usamos la pajilla de metal. Entonces, esta sería la bebida que yo le voy a presentar al cliente. Siempre debe de ir marcando la decoración la 1 de la tarde. Entonces, aquí está la bebida que hemos preparado
para niños, una bebida refrescante. Así ha quedado la bebida preparada para niños, que es la bebida refrescante de limón y hierbabuena. Con estos ingredientes que les di, salen 3 porciones. Vamos a ir a una pausa comercial y al regresar vamos a preparar la segunda versión, que va a ser un cóctel para adultos. Quisiera invitarles con mucha alegría a seguir el programa aquí en Canal 14 a la escucha de la palabra los domingos a las 11 de la mañana. Todos están bienvenidos y que podamos encontrarnos siempre allí a la escucha de la palabra de Dios. Del Arte, un programa de manualidades donde aprenderás técnicas de pintura y artes. No necesitarás tantos materiales, solamente mucha creatividad. Todos los lunes y jueves a las 11 de la mañana. Rincón del Arte por TV Sur, Canal 14. Estamos de regreso y vamos a continuar con la preparación del cóctel para adultos, generalmente llamado mojito. Este es una versión muy típica de su cocina familiar, por eso les voy a dar los ingredientes. Ya este va a ser con licores, entonces voy a darle los ingredientes. Lleva media taza de ron, media taza de licor de naranja, una taza de agua, un tercio de taza de azúcar, y un tercio de taza de hojas de hierbabuena y un tercio de taza de jugo de limón. Entonces vamos a ir a la preparación. Entonces vamos a poner primero el hielo, que entre más hielito tenga es mejor, va a quedar más refrescante. Vamos con el agua, que va a ser una taza de agua. Vamos con el azúcar, que es un tercio de taza. Vamos con las hojas, que es un tercio de taza. Bien lavaditas las hojitas, bien limpiecitas. Y vamos con el jugo de limón. Y luego le vamos a poner el licor. Aquí es donde la diferencia va a ser aquí, donde va a quedar con licor. Le vamos a poner media taza de ron, ponemos media taza de licor de naranja.
Entonces, estos son los ingredientes de esta versión del mojito típico de su cocina familiar. Vamos ahora a licuar. Esta es la versión típica de su cocina familiar. Nosotros podemos hacerlo también con ayuda de un mortero. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el azúcar, ponemos las hojitas de hierbabuena y empezamos a majarlas y majarlas y majarlas, a triturarlas bien y de esta forma, y después agregamos los ingredientes. En otras ocasiones, en vez de agua, usan agua carbonizada o soda. Esa es otra bebida que usan en vez de agua, pero yo la hago más económica y más típica de su cocina. Entonces, acá él tiene una decoración. Yo voy a enseñarles a cómo, acá tengo para que vean cómo lo hice, porque voy a servirles aquí primero. Igual dejamos un centímetro sin poner. Para eso también salen más o menos dos porciones. Yo vengo y pelo el limoncito, como pelar una naranjita, ustedes lo van pelando y lo van pelando con un cuchillito de estos y lo dejan así la tirita. Con este palillo de chino, yo vengo y lo arrollo y de esta manera hago el twist. Se llama twist de limón, en este caso el limón, ¿por qué? Y lo presiono bien. ¿Por qué el limón? Porque el limón lo que yo utilicé. Puede ser de naranja en algunas ocasiones. Véanme que este ya está más estiradito. Yo puedo cambiarlo por este otro. Este está recién hecho. Entonces, puede ser así como quede. Entonces, esta es la otra versión del cóctel ya para adultos con alcohol, ya conocido como mojito. Y así han quedado las dos versiones preparadas del cóctel, tanto para niños como para adultos. Así el niño va a estar tomando el mismo cóctel según él, pero con la diferencia de que el de él es sin alcohol y el del padre es con alcohol. Si ustedes los ven, los dos tienen un similar color. La decoración fue lo que le hicimos diferente, pero es más o menos igual. Vamos a ir a una pausa comercial y ya casi regresamos. Agréganos a tus contactos. WhatsApp Canal 14 8346 4114. Envíanos tus mensajes y audios ya. Ya. TV Sur Canal 14. Sur Deportes.
Entérate del acontecer regional. Conoce nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14. Twitter, TV Sur. YouTube, TV Sur 14. TV Sur Canal 14. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr. Estamos de regreso y voy a invitarlos a que visiten nuestra escuela de cocina. Nosotros impartimos varios cursos de cocina, como por ejemplo comida china, cócteles, decoración de queques, parrillero, repostería variada, coctelería internacional, variedad de pizzas, cremas y bocadillos, decoración de queques con lustres suaves. Y ahí continuamos, pasta de hojaldre, semi-hojaldrada, figuritas con marmelos. Hay mucha variedad de cursos a escoger. Ustedes pueden llamarme al 888-620-7224 y ahí estaremos atendiéndolos para que puedan llegar a nuestra escuela. Y nuevamente voy a darle la dirección, que es del supermercado Copeagri de Villa Ligia, son 100 metros al norte y 25 al oeste. Y mi teléfono es el 88620724. Este boletín usted la puede recibir en TV Sur Canal 14, en donde viene detallado con fecha, hora, día de que se imparte en cada curso y para su interés. De esta manera hemos llegado al final de esta sección de cocina y para el próximo programa regresamos con un delicioso arroz con calamar, así que no se lo pueden perder.